Radio, HE Televisión y por todas nuestras plataformas. Bueno, ya estamos en elecciones. Ahí vamos a bajar el volumen. Ahí está. ¿Y por qué no baja el volumen? No entiendo ahí. Ahora sí. Hola, ¿qué tal? Estamos en elecciones 2021 junto a la candidata María Violeta Silva a esta hora de la tarde. Recuerden que este domingo ella es AA63. Ya me tengo el número de memoria ya. ¿Cómo estás, María Violeta? Te veo que estás ahí, detuviste el vehículo, vas a conversar conmigo porque una agenda muy apretada ya. Queda este resto de día y mañana y se termina la campaña. Dejan de hablar los candidatos y comienza a hablar la ciudadanía este domingo. Qué gusto de saludarte. Bienvenida a Elecciones 2021. Hola, Hernán. El gusto es mío. Gracias por recibirnos aquí. Estamos en La Calera, recorriendo algunos sectores, conversando con los vecinos y tal como tú dices, sacándole el jugo a estas últimas horas de campaña. Sí, me imagino una campaña intensa, 26 comunas. También te había invitado al seminario por agenda, no pudiste venir, pero sabemos que estabas con todo el cariño para nosotros, que todo nos saliera bien. La verdad es que lo hablábamos fuera del micrófono, fue un bonito seminario frente al tema climático. ¿Cómo ha sido el recibimiento de los vecinos? Me imagino mucha charla, mucha conversación, que es lo que necesitamos todos, sobre todo cuando tenemos que elegir la autoridad y conversar muchísimo. El recibimiento ha sido maravilloso, me quedo con el cariño de mucha gente. Hemos estado en la provincia también de Petorca en estos días, hemos recorrido desde los Andes hasta Quintero Puchuncaví, pasando por las provincias del centro y, sí. Y la verdad es que hemos tenido mucho cariño, también. Mucho apoyo, porque ya llegando al final del recorrido hemos podido constatar que los tres ejes que nosotros definimos de campaña, que es la creación de la región, el tema de el trabajo digno y también la agricultura familiar campesina, son también necesidades de la gente, son anhelos compartidos y también el hecho de ser de un pueblo chico, de venir de Putaendo, ha abierto muchas puertas y corazones porque me permite saber de primera fuente lo que vive en la ruralidad, lo que viven los sectores más alejados de los centros urbanos. Y eso es parte también de lo que me llevo en el corazón después de ya haber caminado casi un poquito más de un mes y medio por todo el distrito. Así que tienes una buena evaluación. ¿Te recibió bien la gente? Sí. Ayer estuvimos en los Andes también. Con mucho cariño a la gente, estuvimos en un sector rural desde San Felipe, y hoy día tenemos una intensa agenda entre la provincia de Quillota y también con la Cámara de Turismo de Aconcagua, así que son las últimas horas y la verdad, fíjate que en general me quedo con las cosas buenas, aunque ayer pasamos una pena grande, porque tú sabes que mis papás son adultos, tienen 80 y tantos años. Yeah. Y el día anterior unas personas llegaron en la comuna de Putaendo diciendo que eran funcionarios municipales y que intentaron sacar las palomas que están en sitios autorizados. Chuta. No se dieron ninguna orden y en el caso puntual de la casa de mi papá sacaron una de las palomas sin autorización y sin hablar con él. Y ellos es primera vez que están en una campaña política. Mi papá y mi mamá están bien afectados ayer. Incluso a mi papá le dio un poquito la presión y eso de pronto te da mucha pena porque hemos hecho esta campaña con mucho cariño, con mucho respeto a todos los candidatos, con mucho respeto de la legislación y que en definitiva, ¿cierto?, ellos hayan pasado un mal rato, me dio mucha pena. La verdad es que estuvimos preocupados, gracias a Dios, pasó pronto el sustito con ellos. Así es que... pero al revés, también nos dio más fuerza porque los propios vecinos
defendieron nuestras palomas y dijeron, ¿sabes qué? De aquí no se las llevan porque están con permiso. Así que lograron sacar a solo dos, y las otras quedaron. Y eso también nos devuelve la energía, porque nos vamos retroalimentando el cariño de la gente. Sí, bueno, estamos con la candidata María Violeta Silva, ella va candidata a diputada por el distrito 6 y obviamente la vimos ahí en televisión también, ahí en la campaña de Renovación Nacional y su número es AA63, para que recuerden para este domingo. Y me imagino tu rol como Seremi de tanto tiempo, bueno, te contaba fuera de micrófono que estuve recién con la Seremi Leslie Briones y estábamos ahí comentando fuera de micrófono tu candidatura y la importancia que tiene que lleguen la mayor cantidad de mujeres al Parlamento. Eso es una realidad que queremos nosotros, por lo menos los que no somos machistas, queremos que hayan hartas mujeres, ¿eh? Porque ustedes la llevan hoy día, tienen una. Sí, la verdad es que la llevan y tienen, y nos han demostrado muchísimo, sobre todo estos últimos años, las tremendas capacidades que tienen ustedes las mujeres para poder. Yo creo que si hubiese habido paridad de género hace muchísimos años en el Parlamento, sería otro país, porque ustedes son muy trabajadoras, muy empeñosas, tratan de sacar las cosas adelante y hacer las cosas bien, ¿eh? Así que esperemos que llegues al Pero Parlamento este sí, eso es domingo. lo que. Mira, Sí. justamente eso me comentaba un dirigente sindical hace unos días atrás. Si hubiésemos tenido un congreso paritario, me decía él, no habría habido estallido social. Así es. Y eso porque las mujeres siempre buscamos el bien en común, buscamos poner los acuerdos, privilegiar lo que es lo importante. Y de hecho, ejemplos hay hartos. La ley de crianza protegida el año pasado, Sí. que fue defendida por parlamentarias de todos los sectores políticos. Y se logró sacar adelante gracias al presión de ella. Y yo espero sumarme a esa bancada de mujeres que han defendido los derechos de la maternidad, los derechos del niño, y también de darle un aporte diferente al mundo de los trabajadores, al mundo de los sindicatos, producto de mi experiencia como abogado laboralista, y no solo como seremi, que también me sirvió muchísimo para relacionarme con sindicatos de grandes, pequeñas y Sí, medianas empresas. sí. Y creo que eso también puede ser un aporte diferente desde el mundo de la centro derecha a la actividad sindical, a revalorizar el sindicalismo y a revalorizar el trabajo digno. Sí. ¿Y cuál es lo que más te recalcó los vecinos en la conversación? ¿Cuál es la medida que te decían, oiga, yo quiero que si llega al Congreso, démosle prioridad a esto, no sé, a las pensiones? A tantos temas que tenemos pendientes en nuestro país. ¿Cuál es dirías tú, una o dos o tres cosas, lo que quieras decir tú, de lo que más la gente te encargó si llegas a ser diputada? Mira, a ver, ¿quién me encargaron? Que defendamos la región de Ah, Aconcagua ya. y que estamos dando la pelea ahí por todas las vías. En segundo lugar, de mis reuniones con los trabajadores, con sindicatos, modernizar el código del trabajo, tener relaciones laborales más sanas, en base a un sindicalismo fuerte y un diálogo tripartito. Y también avanzar en la equidad de género en el mundo del trabajo. Y en el mundo, el tercer eje que nosotros habíamos definido, que es la agricultura familiar campesina, también nos han planteado distintos sectores la urgencia de hacernos cargo de algo que esta semana pasó muy desapercibido, Hernán, pero yo creo que para ti no lo fue. Y es que terminó la COP26, que es una instancia Sí, mundial, ¿cierto? sí. Donde las grandes potencias se reúnen para ver el tema del cambio climático y los desafíos del futuro. Y que fue muy doloroso ver al presidente de la COP ofreciéndole disculpas a la humanidad completa por Así no haber es. podido llegar a un acuerdo más efectivo. Así es. Y eso creo que no solo como humanidad debemos hacernos cargo, sino que particularmente en nuestra zona de Aconcagua, nosotros estamos viviendo dramáticamente los efectos del cambio climático con la sequía, con la falta de agua, con el exceso de calor, el avance del desierto. Y por cierto que mientras eso no se vive, cuesta Así visibilizarlo. es. Y por lo tanto creo que esto también va a ser un eje importante para el próximo gobierno, para el próximo parlamento, de también pensar
como humanidad, cuáles son los requerimientos que tenemos para poder combatir este cambio climático de manera coherente y también velando por los ciudadanos que están en definitiva más perjudicados, que va a variar con los sectores más vulnerables. Sí. Y eso tenemos que aterrizarlo a nuestra realidad, Gonzalo. No es solamente un discurso ideológico, no es solamente un discurso de las altas esferas, y la COP también, ¿cierto? No puede ser solamente sí. un encuentro de jefes de Estado que vayan a comer rico, a sacar sus fotos, sino que a trabajar de verdad por cuidar esa gran casa que tenemos, que además, como lo dijo Hopkins antes de irse, es el único hogar que conocemos y, sí es, y que no sí podemos cambiarnos de barrio, ¿no? Sí, sí, Steve Hopkins que dijo, hay, deben haber miles y millones de sistemas planetarios donde hay vida, pero el que tenemos es el único en el sistema solar y lamentablemente para irnos a vivir a otro planeta faltan cientos y miles de años. Oye, y mira María Violeta, yo tuve la suerte que el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Medio Ambiente me invitaron, la ministra me invitaron ahí a un encuentro por la COP25 y me habían invitado, me habían a tener un lugarcito ahí para poder yo transmitir la COP25 acá en Chile, pero lamentablemente tuvo que suspenderse por el estallido social. Y los perdimos la oportunidad de demostrarle al mundo que nuestra realidad también en el tema climático. Bueno, fue una oportunidad que nos perdimos, que yo la sentí mucho, porque tenía muchas ganas de estar ahí, porque soy un ecologista, sé que la importancia que tenemos que cuidar nuestro medio ambiente. Así que sí, no puede pasar de desapercibido lo que tú dices, el llamado... O el pedir disculpas al mundo que lamentablemente no se logran poner de acuerdo a las grandes potencias. Pero bueno, todos podemos aportar ahí con un granito de arena a cuidar nuestro planeta. Y el mensaje es para también para conversar con la gente que no va a votar este domingo, que lamentablemente, según los expertos, podríamos llegar con mucha suerte a un 50%. O sea, de cada 10 personas que están en derecho a sufragar hoy día en Chile van solamente 5 personas, la mitad. Y eso es doloroso porque eso es atentar contra la democracia, contra la participación. Porque es la única forma, el único momento en que nosotros, aquí estoy montando el lápiz a la cámara, es el momento donde tomamos las decisiones nosotros a través de un lápiz. Le decimos a quienes pueden ir al Parlamento, quién se puede ser presidente y decida nuestro destino y trabaje para nosotros. Entonces, es muy importante y relevante este domingo sería votar. ¿Cuál es el mensaje para quienes no quieren ir a votar este domingo? Sí, mira, efectivamente, hay mucha desilusión, hay mucho descontento con la democracia, pero yo quisiera, tal como tú dices, decirme quiénes hoy día nos ven y nos oyen. La democracia se defiende día a día. Así es. La democracia es frágil. Es muy fácil perderla, pero es muy difícil recuperarla. Sabemos eso quienes tenemos unos poquitos más de años. Sabemos lo que es vivir sin democracia y lo que cuesta recuperarla. Y sigue siendo el mejor sistema. Se defiende día a día, pero se defiende particularmente el día de las elecciones con el voto. Tú sabes bien que yo soy abogado, que para mí hubiera sido mucho más cómodo quedarme en la serenía hasta el final del gobierno del presidente Piñera y el día de mañana reemprender mis actividades como abogado, pero he decidido jugármela porque creo en nuestro país, porque creo que podemos hacer los cambios, lo podemos hacer desde la institucionalidad y también creo que es fundamental que el próximo gobierno, cualquiera sea su color, tenga un congreso dialogante, un congreso cercano a la ciudadanía y que reivindiquemos la labor parlamentaria. Es fundamental que la gente confíe. Sabemos que es difícil, que probablemente muchos van a decir hoy, ¿no? Esta galla está diciendo lo mismo que dicen otros. Yo les quiero pedir que nos den una oportunidad, que nos den la oportunidad a las mujeres, pero también que le den la oportunidad a alguien que viene de un pueblo chico como Acutaendo, pero que también nos dio una lección importante. Es el primer pueblo libre de Chile. Por ahí pasó San Martín, pasó Chile, y con ellos nos sacudimos del yugo español. Hoy día, desde Putaendo, esperamos, ¿cierto?, también sacudirnos del centralismo, sacudirnos de la burocracia, sacudirnos de la apatía. La invitación es a todos los vecinos de la provincia
de Petorca a que se unan a este desafío de hacer historia, de tener a una concahuina en el Congreso y a las mujeres, a tener una mujer que las representa y que las va a defender en el Congreso. Yo lo único que quiero con esto, ¿cierto?, es devolverle la mano a mi pueblo, a mi comuna, y a mis padres, por cierto, que se esforzaron por darnos una educación y permitirnos llegar hasta este punto del camino. Sí. Voy a jugármela a concha por cada uno de los aconcagüinos desde el Congreso, si la ciudadanía confía en nosotros. Así que a levantarse el domingo, a ir a votar, están las medidas sanitarias sí. también tomadas. No le tengan miedo ni al calor, ni a la fila, ni al contagio, porque en definitiva es una fiesta democrática donde todos estamos invitados. Así es, con la Seremi de Libriones, recién justamente hablábamos de las normas que hoy día, o las normativas, o los cuidados frente a la pandemia, que hoy día es más riesgoso ir a un mall que ir a votar. Pues, o sea, ir a votar, están todas las medidas tomadas para que la gente vaya con seguridad, y sobre todo hoy día, que la gran mayoría estamos vacunados, tenemos ya la tercera dosis, pues ya somos viejitos, los que somos más viejitos, tercera edad. Oye, yo también tengo la tercera dosis, ¿eh? Pero estamos con el corazón muy joven, con muchas ganas de hacer muchas cosas. Yo no puedo dejar que te vayas sin preguntarte lo que va a pasar después del domingo, una vez que seas elegida diputada. Se viene una segunda vuelta, porque estamos seguros que prácticamente, de acuerdo a los expertos, que hay segunda vuelta. Yo sé que usted, ¿no es cierto?, es de Renovación Nacional y obviamente tiene un compromiso con el candidato Sichel. Pero me imagino que el pase de la centro-derecha hacia la segunda vuelta, ya sea Sichel o José Antonio Kast, yo creo que tiene que haber unidad en la centro-derecha, o como tiene que haber unidad en la centro-izquierda, y que entendamos que quienes van a apoyar desde la centro-izquierda a su candidato, o de centro-derecha a su candidato, va a ser el presidente de todos los chilenos. Entonces eso es súper relevante y súper importante que ustedes, como líderes políticos, le indiquen también a la gente que aquí importa mucho por quién votar, pero también que tenemos que entender de que necesitamos haya unidad en el país, en ambos sectores políticos de los distintos sectores políticos. ¿Cómo ves tú internamente, o cómo ves, ha visto en la calle, el apoyo que pueda tener su candidato, en este caso, Sebastián Sichel? Mira, el apoyo que hemos visto hacia la candidatura de Sebastián Sichel ha sido bueno, ha sido grande, ha ido aumentando a pesar de ciertos errores que se pueden haber cometido comunicacionalmente en la campaña. Sí. ¿Sabes algo que me decía ayer una vecina? Es el sentido común puesto al servicio de la política. Así es. Aquí necesitamos construir sobre la base de lo que nos une y no de lo que nos separa. Necesitamos también, ¿cierto?, alguien que pueda conducir el proceso de recuperación social, sanitario, económico y político de nuestro país. Y creo que en ese sentido la candidatura de Sebastián Sichel refleja este espíritu de reconstrucción, de propositivo, de tener un programa que nos va a permitir volver a ponernos de pie. Y cuál sea el resultado, tal como tú dices, en la primera vuelta, obviamente que nuestro compromiso va a ser siempre defender los principios de la libertad y la democracia. Así es. Y vamos a seguir trabajando. Cualquiera sea el resultado de la parlamentaria, el día 22 vamos a estar de nuevo en la calle defendiendo lo que creemos, la democracia, la libertad y el emprendimiento. Cualquiera sea de los dos que se pongan de vuelta. Perfecto. Así que este domingo, su letra, su número. AA63. Digo yo, Aconcagua 63. Perfecto. La única violeta en el voto. Estamos al comienzo ahí, ¿cierto? Del listado de 54 candidatos, así que yo espero ser la primera de esos 54 y hacer historia el 21 de noviembre, logrando la primera mayoría en Aconcagua. Sí, toda la fuerza, todo el cariño, tú sabes que yo te estimo mucho, fuiste Seremi, estuviste aquí en la radio durante mucho tiempo, así que te deseo toda la suerte del mundo, todo el power ahí, la fuerza. Y obviamente, como te dije fuera de micrófono, si estás por acá el domingo, vas a verme ahí al Liceo A número 2, y vamos a estar transmitiendo ahí. Así que un abrazo así a la distancia, cuídate mucho y gracias por compartir cada día con nosotros acá en la radio. No me dejes solo en pantalla, nos vamos a la pausa y ya regresamos acá
Sí, dime, ¿querías decir algo? ¿Querías decir algo? No, te espero. Perfecto. Solo voy a agradecer, Hernán, tu cariño. Vale, vale, un besito. Oye, nos vamos, estuvimos en elecciones 2021 aquí en HD Radio. Nos vamos a la pausa y ya regresamos. Presentado Elecciones 2021 por HE Radio, HE Televisión y por todas nuestras plataformas.